Hey, ¿qué pasa, Debs? Espero que esté todo bien de aquel lado de su pantalla. En el video anterior integramos Admin LTE y ahora tenemos este bonito panel de administración con un montón de utilería que nos va a hacer la vida más fácil a la hora de desarrollar nuestro mini CMS, por así llamarlo, que nos va a permitir gestionar nuestras categorías y nuestros posts. El siguiente paso es crear categorías, pero antes de eso nos vamos a encargar de ver unos aspectos importantes en relación con cómo se trabajan los formularios en Laravel. Y una vez que veamos esto en el siguiente video, ahora sí vamos a crear categorías y toda esa onda. Pero sí es importante que le demos un poquito de hincapié a esto que vamos a ver a continuación. Primero vamos a necesitar una ruta. Antes de llegar al tema del formulario, todo lo demás es igual. Ruta, controlador, método. Entonces vamos a crear una ruta. Esta ruta va a seguir la misma secuencia. Simplemente le vamos a agregar un slash store, porque nuestro formulario va a servir para almacenar categorías. Cuando lo enviemos vamos a crear una categoría, por eso el método store, y también el método se va a llamar store y admin.categories.store. De hecho, si quieres, pues le podrías aquí agregar .index. No es necesario, pero mira, ahí ya llevas una secuencia. Ay, caray, tengo hambre. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear el método. Si te fijas, todo está súper chido porque ya después simplemente es seguir los pasos y no regarla por ahí. Store. Y de momento nuestro formulario no nos va a mandar a ninguna vista. Solo quiero mostrar un mensajito cuando lo enviemos. Te voy a poner crear categorías. Punto y coma. Nosotros en nuestra vista categorías tenemos este botón que abre un modal. Dentro de este modal vamos a tener un formulario. Así que vamos a buscar el modal en la vista. De hecho, aquí lo tengo yo. Crear categoría. Este modal está dividido en tres secciones. Tiene el modal header, el encabezado, el modal body y el modal footer. Déjenlo, termino de indentar bien. Ahí está, era solo eso. El body y el footer, todo bien. Nuestro formulario va a abarcar el modal y el footer. ¿Por qué? Porque en el footer va el botón que va a guardar los cambios. Aquí le voy a poner guardar, ok. Y este outline like lo voy a cambiar por primary. ¿Por qué? Porque como ves, ni siquiera se ve el botón. Cuando no estás haciendo hover, no se ve. Entonces mejor un primary, para que aunque sea salgan las líneas azules. Voy a recargar y ahí está. Bien, este botón va a ser del tipo submit, porque es el que se va a encargar de enviar el formulario. Aquí arriba vamos a tener la etiqueta form que abre. Voy a copiar la que cierra y la voy a poner hasta acá abajo. Y ya nada más voy a seleccionar todo y lo voy a indentar. Listo. En el body es donde va a ir como tal el formulario, que solamente va a ser un campo que nos va a servir para escribir el nombre de la categoría. Por lo tanto, comenzamos con un div que va a tener una clase form group. Doy tab, se autocompleta. Excelente. Un label que va a tener el texto categoría y un input del tipo texto con el name category. Ya sabemos que el name es súper importante porque es lo que se envía en el formulario, y un ID category solo para cuadrarlo con el for de la etiqueta. Bien, con esto ya tenemos listo nuestro formulario. Bueno, casi listo. Nos hace falta el action y el método. Ok, nos hizo falta la clase FormControl para que se le coloquen los estilos de Bootstrap. Ahí está, ahora sí ya se ve bonito. Y cuando enviemos este formulario, lo queremos mandar a esta ruta. Y podemos pegar así, tal cual, la ruta. Hay una forma mejor, pero te la voy a enseñar en un momento. Ahorita primero intentemos con la ruta así, a pelo. Y luego el método. Como vamos a estar mandando datos al servidor y luego los vamos a guardar a la base de datos, pues el método debería de ser post o put o patch,
pero de momento vamos a usar post. Lo importante es que este método debe de coincidir con el método que tenemos asignado en la ruta. De momento el método es get. Nosotros necesitamos colocar aquí post para que coincidan y cuadren las cosas. Y ya con esto tendríamos nuestro formulario listo. Voy a recargar. Creo que no hacía falta recargar, pero bueno, ya recargué. Y voy a escribir una categoría, por ejemplo, programación. Y voy a dar guardar. Y mira, algo salió bien, porque la ruta sí coincide. Lo único malo es que nos aparece este error. Bueno, no es un error como tal, sino que nos dice página expirada. Y esto pasa porque Laravel ya viene con medidas de seguridad incluidas. Si te diste cuenta, cuando creamos un usuario en la base de datos, el password de ese usuario se encriptó de manera automática. Bueno, pues a la hora de mandar formularios con método post, put, con métodos que deberían de interactuar con alguna base de datos, básicamente, o formularios que manejan datos delicados, Laravel exige, lo puedes inhabilitar, pero Laravel exige que le pases un token. El token se llama CSRF. Ese token se coloca dentro del formulario. Utilizamos la sintaxis de Blade para agregar variables y simplemente escribimos CSRF field. ¿Y qué es este token? Bueno, CSRF significa cross-site request for GETty, o falsificación de petición en sitios cruzados, que es básicamente un exploit del que Mr. Robot se aprovecha, que permite que alguien más se apodere de tu sesión y desde ahí puede ejecutar acciones con tus propios datos privados. Por ponerte un ejemplo, la neta es que no soy experto en seguridad, pero pues bueno, afortunadamente Laravel ya se preocupó por eso y nos la suda un poco. Entonces, con esto Laravel lo que hace es agregar un token que además se va a estar actualizando. Si dejas pasar mucho tiempo, va a caducar y entonces la petición no se va a hacer, etc. Mira, si le doy clic aquí en inspeccionar, vamos a ver el token arriba de nuestro campo category, que fue donde lo colocamos. Ahí está, es un input del tipo hidden, por eso es que no lo podemos ver. Se llama token y este es el string o el token que se envía. Así que voy a mandar el formulario y le voy a dar guardar y funciona. ¡Tarán! Crear categorías. Ok, ahora necesitamos una forma de obtener la info. En PHP puro tenemos las variables globales post y get, desde las cuales simplemente con los names de los inputs del formulario obtendríamos los datos. Así, y ya luego esto lo guardábamos en una variable y así le hacíamos. Pero como siempre, el Laravel tiene la forma fancy de hacer las cosas. Y esto se hace con el objeto request, que de hecho acá lo tenemos arriba, ya está incluido de manera automática en los controladores. Y lo único que tenemos que hacer es pasarle el objeto como argumento a la función. Le decimos, ¿sabes qué? Va a venir un objeto del tipo request y se va a llamar request. Y listo. Como los objetos suelen tener métodos, pues el método request también los tiene. Tiene uno que se llama all, que extrae todos los datos de la request que venga en el formulario. Así que vamos a hacer esto con un bardum. Esta es una función nativa de Laravel. Y luego le vamos a dar die, para que aquí mate el proceso y solamente nos muestre los datos que vienen en el formulario y ya no nos muestre este letrerito. Voy a guardar, recargo, y aquí tenemos los datos del formulario, tanto el token con su string como el category con su valor. Esta forma está bien, es la forma en la que se haría con PHP puro, pero Laravel siempre tiene la forma chida de hacer las cosas, simplemente con la función dd, que sería bardum die, dentro lo que queramos mostrar, recargamos y nos va a presentar los datos de una forma más padre. Tarán, todo bien, qué chido, ya no necesitamos esto. Y si quisiéramos acceder solamente a uno de los datos del formulario, únicamente con escribir aquí el name, es suficiente. Recargo de nuevo y ahí está.
Por último, en el action del formulario tenemos la ruta escrita hacia pelo. Y está bien, pero ¿qué pasa si se te olvida poner este slash? Voy a guardar, voy para atrás, voy a recargar, voy a quitar el zoom, voy a abrir el modal y lo voy a enviar. Pues falla. Falla porque con ese slash lo que hace es repetir admin, admin, categoriza store. Y nosotros nada más queremos un admin, categoriza store. Ok, para evitar este tipo de errores tontos, lo que hace Laravel es que te permite poner nombres a tus rutas. Y ya utilizando este nombre, es más que suficiente para que no falle y Laravel ya sabe qué es la ruta que quieres cargar. Simplemente con sintaxis de Blade escribimos la función route y dentro escribimos la ruta con todo y comillas simples. Bueno, el nombre de la ruta. Guardo, voy para atrás, recargo, guardo y tarán, todo bien, todo sin pedos. Como siempre, espero que el video te haya gustado y más que nada que te haya servido. Recuerda que puedes visitar en mi página web todo el contenido que voy subiendo de manera un poquito organizada. Aquí tienes los cursos, algunas cositas recientes, algunos blogs. Y si te interesa apoyar, puedes hacerlo con $1, te unes al club de devs y vas a estar obteniendo acceso a contenido exclusivo que estoy subiendo aquí a la página web. Simplemente le das unirse. Si tienes una cuenta de Patreon, te va a loguear automáticamente. Si no, te va a pedir que ingreses tu dolarito o que te crees una cuenta de Patreon y te unas al club. Pero de preferencia puedes hacerlo desde Patreon y acá ya nada más haces login. Bueno, también sígueme en Instagram. Que tengas un bonito día. Te espero en el siguiente video. Adiós, mundo.